Otro contrincante. Confío en que seas más divertido que el anterior. ¡Dioses! ¡La estatua está viva! No soy una estatua, jovencito. Si no entiendes lo que tienes delante, ¿cómo vas a entretenerme? ¿Quién eres? La Esfinge, protectora de la verdad y del saber. ¿Qué haces aquí? Los dioses me encomendaron proteger algo, y desde entonces soy su guardiana. Estoy aquí por otra razón. ¿Sí? Entonces cuéntame, pequeño, ¿qué haces aquí? Proteges un objeto de gran poder. Me han pedido que lo devuelva a su lugar correspondiente. Una causa harto noble. Pero no puedo concederte lo que pides. Hay demasiado en juego. No tengo pensado irme sin él. El poder que guardo no es para pusilánimes. Podré con él. A veces hay que arriesgarlo todo por el conocimiento. Si respondes con acierto mis preguntas, demostrarás que mereces obtenerlo. ¿Qué nace, pero nunca llora? ¿Qué discurre sin andar, desemboca sin hablar? ¿Qué tiene el hecho, mas nunca reposa? ¿Un río? Podría serlo. Lo que todo lo devora. Flores, bestias, fauna y flora. Roe hierro, roe acero, hace polvo pedernales. Mata reyes en sus torres, hunde montañas en los mares. Tiempo. Estoy impresionada. Vivo y nunca tuve aliento. Frío soy como la muerte. Bebo y nunca tengo sed. En el agua para siempre. Eres un pez. Tienes una gran percepción. Eres muy interesante. Ahora haz gala de tu conocimiento y toca los símbolos que reflejen tus respuestas. Como otros antes que tú, has fallado. Otro contrincante. ¡Dioses! ¡La estatua está viva! No soy una estatua. Estoy... ¿Sí? Entonces... Vengo a matarte y a hacerme con tu poder. Muchos lo intentan. No lo haré.
Aunque sería divertido ver cómo lo intentas, no conseguirás lo que buscas. Parece muy sencillo. Si estás en lo cierto, te entregaré eso que guardo. Como te equivoques, será tu fin. Lo que todo lo devora. Flores, bestias, fauna y flora. Roe hierro, roe acero, hace polvo pedernales. Mata reyes en sus torres, hunde montañas en los mares. Tiempo. Estoy impresionada. Celebro la primavera con gran alborozo. Me pongo en verano mi mejor ropaje. Se acerca el frío y de él me despojo. Y gusto en invierno de del todo desnudarme. Eres un árbol. Impresionante, pequeño. Muy impresionante. Construyo mi lar con hilo terrenal. Muerdo a mi presa con mi boca fatal. Una araña. Muy bien pensado, pequeño. Eres muy interesante. Ahora, haz gala de tu conocimiento y toca los símbolos que reflejen tus respuestas.
erudito de antaño, has alargado tu vida hasta un límite quebradizo. Veo que te ocultas del mundo e intentas descifrar las palabras de otros precursores. Escucha mi consejo, por favor. Analizas las ecuaciones de la propia realidad. Has llegado más lejos que cualquier otro humano. Eso es increíble y terrible a la vez. Es evidente que la más pequeña dosis de comprensión cósmica puede distorsionar las mentes. Lo siento. Los precursores no deberían haber compartido estos conocimientos. Vives en la oscuridad de la obsesión. Debes comprender que esta inquietud por el poder y los linajes no es tu verdadero legado. Los precursores te han manipulado. Se han aprovechado de tu intelecto, tan eficiente para resolver problemas. ¿Tienes más preguntas? Debería irme. Sí, hay mucho que hacer. Trae... Mereces algo mejor. Crea tu propio legado. Oh, bien hecho. ¿Te costó mucho conseguir el artefacto? Su propietaria me hizo muchas preguntas. Tendrías que haber venido. Por favor, erudito, despeja tu mente y céntrate en la situación actual. Ahora mismo, posees un poderoso artefacto que ya ha extendido tu vida más de lo suficiente. Aunque te cueste desprenderte de él, es hora de pasarlo para que otros resuelvan las ecuaciones. No, no, mientes. No es una obsesión, es investigación. Es descubrir los mismísimos orígenes del mundo. Es una opinión, Pitágoras. Aunque creo que es una opinión muy razonada. Aventurero de antaño, hice esta grabación para ayudarte. Siento si esto te resulta confuso, pero sí sumemos varios pasados y futuros. Y sé que vendrás aquí más de una vez. Los otros precursores han cuajado tu camino de infinitos desafíos. Artefactos, criaturas. No quiero ni hablar del proyecto del Olimpo. Se les fue de las manos. No encontrarás una respuesta fácil. Tu futuro depende de una multitud de decisiones que tendrás que tomar. Siento si muchas de ellas hayas dolor. El verdadero oráculo son las tragedias de los dramaturgos. Pero no desistas, por favor. Eres más importante de lo que imaginas. Y como tu Pandora particular, solo tengo una última cosa que ofrecer. Esperanza. La desesperación no es nuestro único legado. Eres como yo, te rebelas contra el destino. No eres solo un mercenario, eres un héroe. Aférrate a lo que sabes que es cierto y triunfarás al final. Tienes tu sitio en la historia. Eres dueño por derecho de todo lo terrible y hermoso que hay en el mundo. Tómalo. Se está dirigiendo a ti, portador del águila. Mis preparativos dan fruto. Los mismos precursores demuestran el potencial de tu linaje. Alete ya dice que puede ver el futuro. Varios futuros. ¿Será un verdadero oráculo? Tú que viajas a través del tiempo, enhorabuena por llegar tan lejos. Me alegra que compartamos este mensaje temporal, este fragmento de realidad. Estoy grabando esto solo para ti, aunque en el pasado no lo entenderán. Nuestras realidades simuladas se cruzarán antes o después. ¿O crees que de verdad estás aquí escuchando esta grabación? ¿No es una recreación del Animus? ¿No forma parte de una simulación mayor? ¿Hasta dónde llegan las ondas que hay en el agua? Hablemos de rebelde a rebelde. Las reglas de los precursores nos han lastrado durante mucho tiempo. Ahora hay nuevas posibilidades. Esta no es una era de control, sino de creación. He reunido a precursores afines para comenzar de nuevo. Dejaremos de interferir y empezaremos a facilitar.
Desde tu punto de vista, los preparativos tardarán un plazo considerablemente largo, pero podrás unirte a nosotros cuando estemos listos. Al fin y al cabo, te basta con pulsar un botón y ejecutar otra simulación. Esto es una locura, pura fantasía. Donde pensaba encontrar sabiduría, solo hallo palabras sin ningún sentido. Pitágoras, tranquilízate. Quizá esta invitación fuese destinada a otra persona. No pierdas la razón por unas simples palabras. Esto es increíble. La cantidad de conocimiento acumulado aquí es abrumadora. Tardaré años en descifrarlo todo. ¿Y sobre clausurar la Atlántida? ¿Encontraste la forma de hacerlo? Oh, sí, creo que sí. ¿Y bien? ¿Cuál es? El bastón es la llave. Venga, es la hora. No puedo, aún no. No podemos quedarnos aquí. No hay tiempo. Hay tanto que aprender. Con este saber podemos cambiar nuestro destino. Nuestro destino no es ese. Lo dijiste tú mismo. Has olvidado qué importa y qué no. No dejaré que me des órdenes ni reprimendas. Tu plan era cerrar este sitio para siempre. Y acepté ayudarte. Eso fue antes de comprender lo que podríamos descubrir sobre la primera civilización. La creación de la humanidad. Si clausuramos este lugar es para que el culto no lo utilice para esclavizarnos. Eso importa más que tu búsqueda de conocimientos. Cuando tengamos este poder, aplastaremos al culto como si fuese un insecto. Es demasiado peligroso dejar este sitio abierto, y lo sabes. No lo ibas a comprender. Tu orgullo nos saldrá muy caro a todos. No es por orgullo. ¿De qué sirve aprender si condenas a toda la humanidad en el proceso? Precisamente lo que tratabas de impedir cuando empezaste. A veces tenemos que encontrar nuestra propia vía. Bah, no estamos listos para el poder que desprende este lugar. Es cierto. Aunque no salve a la humanidad directamente, sí la salvaré de sí misma. Ahora esta es tu carga. El destino de la humanidad se decidirá por las elecciones que hagas. Lo comprendo. Alexios, elige bien.
Atlántida es peligrosa. Debo clausurarla. ¿Todo en orden? Pues... ¡ábrete, Sésamo! ¡Cuánto poder! Los nodos se conectan entre sí de formas que no podía imaginar. Es el más complejo de los templos Isu que hemos encontrado. Lisboa, el Ártico... Estoy grabándolo todo, Laila. Este descubrimiento te convertirá en una heroína. ¿Ves la vara por algún lado? Aún no, pero aún queda más por explorar. La encontraré. El mecanismo debería estar abierto. ¿Qué pasa? No lo sé, Laila. Voy a mirar mis notas sobre los Isu. Ah, ya veo. Falta un haz de luz. Es hora de deshacer entuertos. Ese pilar tiene pinta de ser móvil. Esos pilares parecen tener espejos encima. Si logras manipular esos haces de luz, puede que iluminen algo importante.
brillante. No puede estar aquí por casualidad. ¿Dónde está? ¿Qué? Solo el verdadero sabio es el que sabe que no sabe nada. Un buen amigo me lo dijo una vez. Imposible. ¿Alexios? Sí. Antes me llamaban portador del águila, pero Ícaro ya no está. Te he estado buscando, pero no puede ser. Esto es... En realidad no me buscabas a mí, ¿verdad? ¡El artefacto Isu funciona! ¡La vara de Hermes Trismegisto! Seguro que tienes muchas preguntas, Leila. ¿Sabes mi nombre? Quizá me lo dijeron los dioses. Quizá te vi en el futuro. Quizá el chisme en tu oreja está muy alto. Perdón. He venido aquí con un propósito: encontrarte y poner fin a lo que comencé hace muchos siglos. Tengo tu lanza. ¿Quieres que te la devuelva? Oh, no. Puedes quedártela. Está rota. Pero tú la usaste rota. Y era muy poderosa. La usé para derrotar enemigos que Heródoto no podría haber descrito. Pero a todo le llega su fin. Se la dejé cuando se agotó su poder, para que se acordase de mí. Tengo tanto que contarte. Esa vara es importantísima. Te ha mantenido con vida. ¿Cómo? Pregunta a un seguidor de Hipócrates. Creo que aún le quedan... La vara tenía un propósito. Mis amigos y yo no queremos que caiga en manos de la Orden de los Templarios. Escúchame. Orden, caos... Si solo triunfa uno de los dos, el mundo se acabará. Traté de poner fin al caos y solo conseguí llevarnos a la ruina. Yo trabajaba para la Orden. Ahora, para la libertad. El caos. Pitágoras tenía razón. Eres la clave de la profecía. Tú restaurarás el equilibrio, Leila. He peleado en demasiadas guerras. He visto morir a demasiada gente. He caminado de un confín a otro de la tierra. Esto te pertenece ahora a ti. Prométeme una cosa. Lo que sea. Cuando acabes, destrúyela. Destrúyelo todo.
Tierra, madre de todo. Te saludo. Hay tantas cosas de la historia que no he visto. Debería volver al Animus y visitar a Alexios una vez más. ¿Qué hacéis los dos aquí? Ya nos conoces, siempre siguiéndote. El viejo Heródoto se moría por verte. Te lo dije, Barnabás. Tera esconde un secreto, uno que nadie puede desentrañar. Sí, ¿un mundo perdido? Es muy posible. La Atlántida quizás exista. A mí me suena a Monsergas, pero insiste en ello. Y tiene razón. La Atlántida existe. ¡Increíble! ¿Es cierto? ¡Es increíble! Cuéntamelo todo. Mi madre me envió aquí a conocer a mi padre. ¿Conoces a Pitágoras? Es él. ¿Tu padre vivía en un volcán? ¿Pitágoras? ¡Inconcebible! Eso lo haría inmortal. Tenía un bastón que perteneció a la antigua civilización. Lo ha mantenido vivo todo este tiempo. Tiene sentido. Bueno, ¿dónde está? ¡Invítalo! Es tu padre, al fin y al cabo. Era muy cabezón. No quería compartir con nadie lo que sabía de la Atlántida. Cabezonería. Creo que es común en la familia. ¿Quiere decir que lamenta tu pérdida? No pasa nada. Pero no podéis contar nada de esto. Queda entre nosotros. Te doy mi palabra. Pero el mundo debe saberlo. Contaríamos el relato más asombroso de la época. Heródoto. Ah, vale. Entendido, pues. Sigamos adelante. Como siempre. Hemos aprendido mucho. ¿No es así? ¿Sábelo todo? Habla por ti. Yo sigo tras la verdad. Los dioses saben que no todos los mitos son ciertos. Vienen de los propios dioses, que son las fuentes más fiables que tenemos. Los dos habéis sido de gran ayuda. No importa quién tenga la razón. Como ya sabes, semidiosa portadora del águila. ¿Igual él también es inmortal? Pues claro. Una cosa sí sé con certeza. Esta ha sido una odisea que no olvidaré.
Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte.